Bueno, y ahora sí le doy el ingreso a Rubén Busó para charlar de algo bastante difícil, pero que le hace fácil, que es economía y finanzas actuales en nuestra Argentina. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, buenas noches, Héctor. Estoy bien, ¿me están escuchando bien? Sí, y vos sos uno de esos malvineros, uno de esos combatientes por Malvinas, un gran militante, y por eso es un orgullo estar con vos codo a codo defendiendo la causa Malvinas. Y para mí, como vos sabés, es un honor acompañarlos a ustedes, que son los que estuvieron combatiendo en Malvinas. Es decir, no es que me estoy alejado o me estoy acercando. Para mí realmente es un privilegio estar en un grupo con malvineros como ustedes, porque yo soy un poco mayor y estaba acá en Buenos Aires. Y realmente no me imaginé en ese momento que iba a terminar, después de muchos años, compartiendo una lucha por nuestra soberanía, no únicamente en Malvinas, sino en todo sentido por la soberanía y por la nación, en estos momentos ya grandes de edad. Pero de cualquier forma, puedo repetir, es un privilegio para mí. No, se lucha hasta el final y el sujeto de la lucha por Malvinas es todo nuestro pueblo. Solamente están excluidos los traidores porque se excluyen ellos solos. Lamentablemente los traidores ocupan cargos de importancia. Sí. O sea que un traidor puede valer o puede causar más daño que miles de patriotas por el cargo y por la importancia que tienen, que es justamente lo que está ocurriendo en estos momentos. Es decir, como me has traído a hablar de economía, justamente la economía es una de las cuestiones que la mayor parte de nuestros compatriotas están sufriendo. Vos me habías preguntado previamente cómo estaba la situación económica, y realmente las reservas, las reservas líquidas, es decir, realmente la situación financiera y económica, las cuentas públicas, están en un estado sumamente delicado. Sin embargo, por las contradicciones que ocurren, que voy a tratar de explicarlo después, estamos pasando por un cierto veranito de tranquilidad económica financiera, en el sentido de que no hay grandes, a pesar de que no, la inflación oficial no es la que, no hay grandes aumentos inflacionarios, el dólar paralelo y los dólares financieros se mantienen controlados y no hay grandes movimientos, que tiene una explicación. Es un veranito, en mi opinión, que posiblemente se pueda repetir, más como vacaciones de invierno que como un verano. Pero probablemente, porque hay motivos reales. Es decir, se bajó un poco la inflación, prácticamente la gente lo sabe, porque hay una recesión brutal y un ajuste brutal. Es imposible que bajo las condiciones de la economía real puedan aumentar los precios, no tenemos a quién venderle. Y después hay un veranito, básicamente porque el gobierno, este es un gobierno de mentirosos. ¿Recuerda la película La Noche de las Narices Frías? Este es un gobierno de narices largas, porque son unos mentirosos. Desde el presidente, que casi es un chiste, es un doctor en economía falso, nunca fue doctor en economía, el licenciado en economía y lo compró el título posiblemente. Y aparte hasta hace el libro, y mejor dicho, manda, paga a alguien para que escriba un libro, y es tan infeliz que el que escriba, que le escribe, el cagatintas, plagia el libro. Realmente es casi un escándalo gracioso este tipo de gobernante que tenemos. Pero de cualquier manera, tiene dos ministros de economía, porque son dos, Caputo y Sturzenegger. Caputo es un vendedor de ilusiones. Nosotros en porteño lo llamamos mesa dineristas, es decir, está vendiendo un superávit fiscal, por eso hay cierta tranquilidad, un superávit fiscal mentiroso, porque es con movimientos contables, no paga deudas, pero al mismo tiempo, yo no quiero volver locos a los oyentes, el superávit en la Argentina se habla habitualmente porque nos ganaron en la batalla lingüística, se habla de un superávit primario y de un superávit financiero. En realidad, técnicamente hay un solo superávit.
Pero el superávit primario sería el normal, pagando todos los gastos, y después el financiero se agregan los intereses, no los pagos de capital de la deuda externa, que no se pueden pagar. Esa es justamente la función de la deuda, que no podemos pagar nunca el capital y tenernos juzgados por la deuda. Lo que tenemos que contabilizar son los pagos de los intereses. Y este gobierno falsía esos pagos, sobre todo los pagos de la deuda en pesos, que son monstruosamente altos, ¿eh? Estamos hablando de billones y de billones de pesos. Es decir, incluso porque había una deuda cuasi fiscal, que era la del Banco Central, que se trasladó al Tesoro, y se traslada en bonos que están fraguando los intereses, porque no toman todo. No quiero explicarlo técnicamente, para hacerlo sencillo, los intereses que pagan los bonos que tomaron del Tesoro, que es una contabilidad distinta a la del Banco Central, esos intereses no los están contabilizando correctamente. Por eso tienen superávit fiscal. Si no, tendrían déficit fiscal también. De cualquier manera, como es un vendedor de ilusiones, Caputo, lo que vende son, parecería que estuviera vendiendo un coche usado trucho, lo que vende son movimientos contables. Vende una inflación que bajó, sí. Habláramos seriamente que si la inflación de ellos fuera la correcta, una inflación de cercana al 4% es una inflación mayor al 50%, Héctor. Estamos hablando de una inflación altísima. Recordá que hace unos años, cuando gobiernos que a los economistas neoliberales odiaban, tenían una inflación de 25-30%, decían que estábamos al borde del estallido. Ahora tenemos, de acuerdo a ellos, una inflación anual de más del 50, porque el 4% mensual es eso, es una inflación altísima, y sin embargo dicen que no hay inflación. Es decir, están vendiendo flores y autos robados usados. Vos sabés que yo te quería agregar dos cosas. Viste que Adorni dijo que la inflación es algo que técnicamente ya está superado. Y es muy gracioso, porque entonces ellos no permiten aumentos. Primero destrozaron los salarios, los ingresos, e hicieron esta estabilidad de muerte, porque es una estabilidad justamente donde la gente no puede comprar medicamentos, se muere, come menos, se muere. Hicieron esta estabilidad de muerte. Y sí. No sería crítico para la gente, es gracioso lo que estás contando. Pero lo dijo Adorni. Adorni dijo, la inflación está técnicamente superada, ya es un tema que no vamos a hablar. Y bueno, justamente al no hablar, sigue habiendo inflación, y al poner aumentos del 1% o sin aumento, están destrozando, lo que ya está destrozado lo destruyen más, el poder adquisitivo. Eso te quería, digamos, plantear, si lo ves vos. Sin ninguna duda, pero aparte están creando una contabilidad contable llena de mentiras. Es decir, la inflación no es en todo sentido lo que es. Ellos mismos dicen que hay todavía ajustes que hacer. Es decir, y al mismo tiempo tienen una situación financiera delicada. Las reservas no aumentan, porque incluso hasta el superávit comercial lo están utilizando una parte del 20% para vender reservas, para mantener el dólar parado, el dólar paralelo y los dólares financieros contados con liqui parado. Están vendiendo legalmente, porque están vendiendo el 20% de la mayor superávit comercial, que es la manera más típica como podemos tener dólares, porque deuda no se puede tomar, porque no le van a dar deuda a este gobierno. Es decir, porque una cosa que mientan a Argentina es que haya algunos pequeños especuladores argentinos que le crean. Los grandes especuladores mundiales no le creen. O sea que no va a tener deuda, no va a entrar deuda, ni van a entrar inversiones tampoco, Héctor. Porque no es confiable este gobierno, y porque no, alguien que tiene que invertir una inversión realmente, aunque sea escandalosa, una inversión, digamos, la inversión de Petronas en el gas licuado, la levantó, y es lógico que la haya levantado, porque no le entrega confianza a este gobierno para que una empresa como Petronas, que es una empresa mixta, es una empresa de Malasia,
una empresa estatal, en realidad, una de las grandes empresas petroleras, porque acá hay algunos que creen que Malasia es algo que no existe, en realidad es una, está una potencia en ciernes económica, y es una gran empresa petrolífera, y por supuesto está parando la inversión, que es una inversión que habría que mirarla con cuidado desde mi punto de vista, pero de cualquier manera era una gran inversión. ¿Por qué? Porque vi una pelea ridícula entre un presidente que para pelearse con el gobernador de la provincia de Buenos Aires destroza todos los estudios que se hicieron junto con Petronas para instalar en Bahía Blanca y para hacer una politiquería berreta contra el gobernador, decide pasarla a Río Negro. Realmente, para una gran empresa extranjera, es una payasada. O sea que eso indica claramente que ni siquiera con el rey, que es escandaloso, van a venir inversiones. Porque no van a venir inversiones de riesgo, salvo que sea para robarnos abiertamente y en corto plazo. Lo otro no lo esperemos, porque no va a tener préstamos, ni va a haber grandes inversiones, ni siquiera escandalosamente anti-argentinas. Vos sabés que yo te quería puntualizar dos temas, escúchame. Primero, no sé si nos vendrá alguna inversión de algún lado para pagar la entrega que están haciendo, o para ocultar la entrega que están haciendo ahora de las riquezas del Atlántico Sur. Alguna es posible. Pero la otra, eso no sé qué... Pero lo otro, vos me hablás de dólar planchado y me hablas de una venta del 20% de las reservas en dólares. Eso me suena a cierto vehículo que se utiliza a fuerza muscular para desplazarse de un lado al otro, que tiene sendas acá en Capital, ¿no? Pero financiera. ¿Está Caputo armando, haciendo funcionar una bicicleta financiera por ese lado que vos dijiste? Te pregunto. Sí, digamos, lo que yo te digo es algo legal. El 20% de las... se había hecho en la época de Massa lo había hecho lo que se llamaba el dólar soja. Los exportadores de soja podían liquidar el 20% por el mercado de el contado con liquidación, que es en la práctica un mercado final paralelo, como llamábamos antes. Ahora, este gobierno, todas las exportaciones, incluso las de servicios, todas, el 20% se liquidan por mercados paralelos. Significa que están vendiendo reservas, porque esas reservas pasan a la parte pública. ¿Te imaginas que los organismos multilaterales de crédito, si yo fuera un asesor del Fondo Monetario del BID, no lo voy a hacer, no me toman ni como camarero a mí, porque les tiraría el café encima, porque soy torpe parte. Es decir, no le prestaría dinero a este gobierno, porque me va a vender el dinero para fugarlo, como ya hizo Caputo con los 45 millones de dólares. O sea que 45 mil millones, sí, sí. 28 mil los dio para liberar los fondos especulativos antes de que terminara el gobierno de Macri. No le van a dar préstamos para que esos préstamos los patine para los especuladores argentinos, sobre todo argentinos, para que no vamos a agrupir. Porque uno de los motivos que hay un cierto veranito es porque están apareciendo los dólares del blanqueo. Es decir, porque se vencía ahora el 30 y ahora se extendió un mes más. Están entrando, se depositaron en cuentas corrientes personales, privadas, se repartieron 4 o 5 mil millones de dólares, y hay una partecita que va a parar a los encajes, que le da un poquito de movimiento, que no son dólares del Banco Central, pero están en el Banco Central, le da un poquito de capacidad de tener dólares para intervenir en el mercado financiero. Pero incluso el blanqueo, comparado con el de Macri, está fracasando. Yo no me voy a adelantar lo que va a pasar. Macri tuvo 122 mil millones de dólares blanqueados. Vos sos abogado, Héctor, quizás me equivoque en la parte legal. El blanqueo significa que un señor, en el mejor de los casos, no pagó los impuestos, en el mejor de los casos, puede ser cosas peores, y blanquea esas ganancias que tuvo, que no pagó impuestos. Y le permitimos blanquearlas, pero no significa que no sea un delincuente. Cometió delitos. Lo que pasa es que somos tan buenos que... No, lo que pasa es que gobiernan los cómplices de esos delitos. Por eso no los toca.
Y aparte, que los tuvimos, Héctor, creo que tuvimos 9 o 10 blanqueos desde los últimos 50 años, desde la década de 70. Desde que yo empecé a estudiar economía hasta ahora hubo 10 blanqueos. Debe ser un escándalo nunca visto. Sí, pero vos sabés que hay un problema, ¿no? Porque vos blanqueás. Si agarrás y usás esos fondos que se blanquean, los obligás a traer en una alta proporción, en lo posible, y, no, en una alta proporción, y los usás para tu aparato de producción, a tu industria, a tu ciencia y las estructuras, como puede ser para desarrollar el transporte y demás. Bueno, es un blanqueo, te entra la plata, estuvo, obviamente son criminales, pero por lo menos, bueno, a veces los crímenes los podés apretar y viene la plata para hacer algo bueno, pero esto ni eso, pueden dejar la plata allá y viva la pepa. Lo comprendo y es razonable. Sí, es razonable un blanqueo de ese tipo. Pero es ilegal. ¿Hola? No deja de ser un delito. O cubrir, o perdonar un delito. ¿Cómo? No deja de ser perdonar un delito. Ay, tiene que ver con la seguridad jurídica. Lo que pasa es que la seguridad jurídica parecería que son justamente para los millonarios que blanquean. Para la gente común no existe seguridad jurídica. Tenemos que permitir que los blanqueadores, que los fugadores, es decir, que es corrupción, es la peor corrupción. Corrupción no es que el policía te cobre una coima por estacionar mal. Sí, por supuesto que corrupción. Corrupción es que un señor que blanqueó en el año 70, después volvió a blanquear 5 años después, después los hijos volvieron a blanquear 3 veces más, después los nietos volvieron a blanquear. Ahora están blanqueando los bisnietos, sin contar que este blanqueo es el más escandaloso de todos, porque no hay ningún control y pueden llegar a haber problemas para algunos blanqueadores cuando intenten hacer inversiones financieras en Europa o en Estados Unidos, porque ese dinero blanqueado de la Argentina va a estar mal visto, porque no se ha tenido ningún tipo de control. No sabemos si en este blanqueo mientan abiertamente gente, dinero del narcotráfico, incluso narcotraficantes del exterior que son conocidos, que van a blanquear en Argentina. Ese blanqueo, desde el punto de vista legal, más escandaloso que hay, y aparte el más barato para los blanqueadores. Es decir, o sea, que es el peor de todos. El de Macri, que fue un escándalo, aparte que fue, entre comillas, exitoso, y este me da la impresión que le tienen, los delincuentes económicos le tienen tanta desconfianza que ni siquiera están dispuestos a arriesgar dinero en un blanqueo. Es decir, es un problema serio el que tiene el señor presidente, ¿eh? Señor presidente, psicópata, totalitario y agente extranjero. Mi pregunta es esta. Rubén, ¿cómo ves la perspectiva? Si te digo un año me vas a decir, vos sos loco, te crees que tengo la hora de gritar. Pero, ¿cómo la ves hacia el futuro, la perspectiva financiera en nuestro país? Mira, la perspectiva financiera, si es posible que haya algún veranito movimiento de capitales, si Caputo les logra mantener el dólar parado. En la medida que tire reservas al mercado, le puede mantener el dólar parado. Y entonces es el típico movimiento que ya existió, vos lo recordás, con Martínez de Hoz, con Cavallo, Menem y de la Rúa, donde alguien le mantiene el dólar parado, yo caigo dólares, es decir, los pongo a distintos bonos de intereses y gano un porcentaje muy alto en dólares, hablando a nivel internacional, gano porcentaje de más del 20-30% anual, que es un porcentaje altísimo. Eso es lo que ocurre. Ese movimiento ocurrió durante Martínez de Hoz, ocurrió durante Cavallo, Menem y de la Rúa, y es probable de que, posiblemente no con tanto tiempo, que Caputo, es lo que está intentando hacer, les pueda, por eso que si está tan emperrado que no va a haber devaluación, y que en la medida de que él pueda intervenir en los mercados, es posible que pueda evitar, no sé por cuánto tiempo, la devaluación. Si le garantiza que no va a haber devaluación, van a entrar capitales golondrinas, no sé por cuánto tiempo, porque se entran y se pueden ir en horas nomás. Eso es un castillo de naipes. Si vos me decís eso puede durar mucho tiempo, la verdad no lo sé.
Y si vos me decís, ¿va a explotar todo? Tampoco lo sé. Voy a decir, voy a actuar como si fuera un economista neoliberal, que nunca sabe nada. Yo tampoco sé nada, ¿viste? Sí. No sé si va a haber un estallido financiero el mes que viene. Puede durar. Puede durar y puede ser que no. Pero puede durar y... Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Y el sector del campo, que se llama en el campo, el sector de la, que maneja el comercio de nuestros recursos agropecuarios, no va a presionar sobre eso? Mejor, el sector del campo está presionando, y de una manera alevosa, está presionando fuertemente para la devaluación. Están presionando todo el sector del campo como autodenominado, y aparte todo lo que está atrás, ese gran aparato de propaganda y de presión periodística que existe. Si uno lee los diarios, la parte específica, por ejemplo, yo qué sé, los suplementos del campo de Nación y Clarín, los de ámbito financiero, hay una presión fuertísima por una devaluación. Este fin de semana, por ejemplo, para una curiosidad, hubo un reportaje, creo, de la Nación, muy muy importante, a Bocio. ¿Recordás Bocio, el que fue? Sí, Sanguchito. El que fue el que estaba a cargo de ANSES, es un economista técnicamente bueno. Bocio, el reportaje, presiona fuertemente y dice que hay que ver si se puede mantener el esquema bancario, el esquema cambiario. O sea que hay una presión muy grande para la devaluación. Sobre todo, los que más presionan son los exportadores. Y los exportadores más importantes son los agropecuarios, porque la exportación industrial no existe en la práctica. O sea, destruyendo las ventajas que teníamos en el Mercosur. Nos las están retirando justamente por no... apostar a este tipo de mercado compartido. ¿Sabes qué te quería preguntar, no? En esta destrucción real que están haciendo de nuestra economía, de el nivel de vida de nuestra población, ¿cuánto pensás vos? O sea, es un tema por ahí también político, que pueden seguir adelante con este ajuste del ajuste, que es algo muy conocido en nuestro argentino, ¿no? El ajuste del ajuste. Y otra cosa que te quería decir, vos sabés que iba a esto. Vos sabés que yo no soy tan partidario de la nacionalización del comercio exterior ni la nacionalización de la banca. Pero estos muchachos llevan la cosa, el hecho de la presión política que generan esos grupos sobre los gobiernos, sobre todo gobiernos populares, que te llevan a pensar y decir, bueno, a estos muchachos hay que sacarle el manejo del comercio exterior y de ciertas operaciones bancarias, porque de otra manera gobiernan ellos. Eso es lo que te digo, te pregunto a vos. Vos sabés que comparto con las dudas. Nosotros somos ambos miembros de un sector para este gobierno, somos los socialistas espantosos, los que odiamos el trabajo fecundo, los que odiamos la libertad. Por supuesto que yo tengo opiniones que están más cercanas a un... No es que pretenda un gobierno comunista, tampoco me preocuparía, porque no, yo he sido un trabajador toda mi vida y no me preocupa, pero sí pienso que el Estado tiene que regular y organizar la economía. Por supuesto, tiene que regular el comercio exterior y tiene que regular un montón de cosas más. Ahora, evidentemente, este gobierno está en las antípodas de lo que puedo pensar yo o podés pensar vos. ¿Cuánto tiempo va a aguantar esta situación? Yo espero que sea lo menos posible. Es decir, como nosotros compartimos cierta militancia dentro de los grupos de Por la Soberanía, Héctor, y dentro de nuestras pocas fuerzas, tratamos de ayudar al desgaste de este gobierno. Ahora, desde este momento, le voy a pedir a nuestros oyentes que no se olviden de apoyar la gran marcha estudiantil que va a haber el miércoles que viene. Así como muchos nos están apoyando los jubilados, yo soy un jubilado. Es decir, en la lucha que tenemos, yo no sé cuánto tiempo puede durar esta situación, porque lo voy a decir a mí, no lo sé. Creo que
todos tenemos que hacer lo posible para luchar en contra de las medidas más antinacionales y más antipopulares de este gobierno. Y todo aquello que sirva para desgastarlo es bienvenido, ¿eh? Sí. Pero esa es una programa política, por supuesto. Bueno, yo primero te quiero agradecer esta participación porque pusiste los temas medulares de las finanzas y lo dijiste bastante bien, decía, hay cuestiones por ahí que son muy específicas, pero que realmente hacen que podamos entender un poco esta bicicleta y esta locura que estamos viviendo. Lo del desgaste, en realidad no es que nosotros lo queramos desgastar, tenemos que responder porque ellos están todo el tiempo agrediéndonos, nos están agrediendo en nuestro estilo de vida, nos están agrediendo en nuestros ingresos, en nuestra posibilidad de estudiar, de tener una... O sea, en realidad más que desgastarlo nosotros a ellos, ellos nos están atacando a nosotros y no nos queda otra que defendernos políticamente. Y después mi ideología, estimado Rubén, querido compañero de militancia, es la Constitución Nacional. Ahora, si para el loco este, el artículo 14 bis, es comunismo, es un problema de él. Yo nací en este país, en mi constitución, y en mi constitución hay propiedad privada, hay libertad económica, hay mercado según el artículo 17 y el 14 de nuestra constitución, pero también hay derechos sociales. Hay una base de equidad, que es lo que recuerda muchas veces la doctrina social de la iglesia, hay una, más allá de los errores que puede tener la iglesia, hay una base de equidad, son tres valores que hay en nuestra Constitución. Soy un comunista de la Constitución Nacional, sí, soy un comunista de la Constitución Nacional. Prefiero eso que ser un pro-anglosajón y un pro-sionista. No sé qué pensás vos, Rubén. Bueno, comparto, somos dos entonces, es decir, comparto como somos dos comunistas de la Constitución Nacional. Es decir, de cualquier forma siempre se puede avanzar más. Es decir... Pero evidentemente tenemos un paredón ahora que es un paredón que hay que voltear. Es decir, no pretendo un golpe de Estado ni nada parecido, ni pretendo... Pero tenemos que defender nuestros derechos, defender nuestros derechos. No estamos haciendo ningún desgaste ni nada por ti. Estamos defendiendo nuestros derechos. Así es. Y por eso pido de esta radio que apoyen la gran marcha de la gente estudiantil el día miércoles y sigan apoyando en la medida de lo posible la lucha de los jubilados, de la que yo formo parte por edad y de la que vos también formás parte por edad. No, por edad y por conciencia más que todo. ¿Qué te iba a decir? Cumplí 62 ahora el 18 de septiembre pasado. Muchas gracias, Rubén, nos vemos como siempre en la calle luchando. Y bueno, como le decimos a nuestros compatriotas que siguen este programa, van a un acto público y están las autoridades nacionales, provinciales, municipales, las internacionales y coloniales, que serían Milei y su gobierno, hay empresarios, gente de la cultura, y después dicen señoras y señores en los discursos. Señoras y señores, son ustedes, los soberanos, no lo olviden nunca, y a defender nuestros derechos, que es lo importante. Nosotros tenemos derechos, ellos tienen riqueza. Y siempre defienden hasta el último peso. Bueno, nosotros tenemos derechos. Un abrazo argentino para todos ustedes y nos vemos la semana que viene.